Tengo un regalo para usted, Jasir. No me lo puedo creer. Lo has encontrado. Ha costado lo suyo. Pero si tiene tanta importancia para usted, ¿cómo dejó que Adam se lo llevara? Es una larga historia de la que no me enorgullezco. Digamos simplemente que un día bajé la guardia, pero ahora lo he recuperado. Gracias. Venga ya, no me deje así, Jasir. ¿Qué pasó? Prefiero no hablar de ello. No puede ser tan malo. ¿Qué fue? ¿Una apuesta o algo así? ¿Había alguna mujer de por medio? Una mujer y un pollo. ¿Un pollo? Fue hace 5 años. La madre de Esgi nos había dejado hacía 18 meses y empecé a sentirme solo. Y aquí en la ciudad había una viuda. Le gustaban los pollos. ¿Cómo? ¿Fritos? No, los tenía como mascotas. Y Adam tenía un gallo espectacular y una gran debilidad por las cartas. Jasir, ¿me está diciendo que perdió la espada de su abuelo en una partida de cartas por un pollo? Chico, recuerda que te he dicho que no me sentía orgulloso. Bueno, ¿y qué pasó con la viuda? ¿Tú qué crees que pasó? Adam se quedó con el gallo y con el alfanje de mi abuelo, y la viuda se casó con él. El señor Kryn, ¿verdad? Es usted una leyenda, lo sabía. No había conocido a nadie que se hubiera ganado la confianza de los hijos tan rápido como usted. Se han mantenido en la sombra desde que el gobierno prohibió todas las sectas religiosas ilegales en el país. ¿Las prohibió? ¿Por qué? Hace 50 años hubo una masacre y se desató el caos. Tuvimos que actuar rápido y no teníamos ni idea de qué había que hacer. Por aquel entonces, yo estaba metido en política, pero no era corrupto. ¡No era corrupto! Yo voté en contra de la locura, pero nadie me hizo caso. Se rieron de mí, les echaron la culpa a los hijos, pero yo sabía que se equivocaban. Mi madre se crió aquí y en su vida dijo nada malo sobre los hijos. Cuando lo perdí todo, vine aquí y los ayudé a crear una especie de sociedad protectora. Mantenían sus rituales en secreto, no aceptaban a nadie de fuera. Y durante mucho tiempo me sentí traicionado, señor Kryn. ¿Los ayudo a sobrevivir y van y me cierran sus puertas? ¿Cómo fueron capaces de hacerme algo así? ¿No le aceptaron en el grupo? No. Ya se imaginará lo traicionado que me sentí. Pero ahora que el gobierno no puede proteger al pueblo, los hijos han resurgido y con más fuerza que nunca. Y después de tantos años, no se han olvidado de mí, señor Kryn. Estoy a salvo y con ropa y alimento de sobra. Me dan todo lo que puedo necesitar.
Ojalá pudiera decir que bien está lo que bien acaba. Solo espero que vivamos para ver el fin de esta locura. Eso era lo que estaba buscando. ¡Guau! ¡Qué oso más chulo, tío! Gracias, señor Crane. Ahora mamá volverá a jugar conmigo. ¿Pero qué coño? Tú no eres Volcan. ¿Acaso debía serlo? ¿De dónde has sacado esas botas? Oye, que él ya no las necesitaba. ¡Aparta! ¿Lo has matado? ¿Dónde está? Se transformó. Maté a un monstruo, no a un humano. ¡Mierda! ¿Dónde? Le metí un tiro en la cabeza. ¿Que dónde está el cuerpo? No muy lejos de aquí. Oye, si tanto te importan las botas, te las puedo pagar sin problema. No, olvídalo. Chicos, he encontrado a Volcan. Fatin, Tolga, ¿estáis ahí? ¿Dónde os habéis metido, joder? ¡Socorro! ¡Estamos rodeados! Tú grita más, Fatin. A ver si descubren dónde estamos. ¡El tren! ¡En el puente! ¡Dejadnos! Diles que tenemos lanzafotones portátiles. ¿Lanzafotones? ¡Pero si no son más que linternas, Tolga! Como si ellos supieran lo que es un fotón. ¡Cabrones! ¡Tolga, cúbreme! ¿Con qué? ¿Con un palo? ¡Aléjate de la puerta! Thank you.
Crane. ¡Crane! Dejad que despeje la zona. ¡A por ellos, Crane! El hombre adecuado en el lugar adecuado. En su entorno natural. ¡Crane! ¿Por qué tardas tanto? Eso, lo de matar no era tu especialidad. No los distraigamos, no vaya a dispararse en un pie. Mejor, céntrate, Crane. ¡A ganar! ¿Qué? Crane, tenemos algo que te servirá de inspiración. ¡Dale caña, Tolga! ¿Hay alguien en casa?
¿Viene a matarme? Pues venga, adelante. ¿Viene a matarme? Pues venga, adelante. Me llamo Kyle Crane. La madre está preocupada por usted, Attila. Me ha pedido que me asegurara de que estaba bien. Pues claramente no estoy bien. Puedo decirle que no abra libro. Estoy atascado. Soy un viejo moribundo. No, Indiana Jones. ¿Moribundo? ¿Le ha pedido ayuda a la madre? Me temo que no tiene la cura contra el cáncer. Se acabó el trabajo de campo para mí. El problema, citando a Hamlet, es que todo es una puta mierda. Pase, siéntese. Tómese una copa conmigo, señor Crane. Si lo que le impide avanzar es el trabajo de campo, yo puedo ir a coger lo que necesite. No sé qué investiga, pero la madre está deseando que acabe. Dice que me traerá cualquier cosa que necesite. Sí, haga una lista. Pues me ayudaría bastante que restaurara la electricidad. Pues hacer esto me llevará largas noches en vela. Bueno, yo me ocupo de la corriente, pero del café se encarga usted.
He restaurado la electricidad. ¿Ahora qué? Ahora nos ponemos manos a la obra, señor Crane. Estoy buscando pistas sobre la profecía del dios del sol en las reliquias de la cultura local. La madre parece considerarla una cuestión de vida o muerte, y yo no soy quien para preguntar por qué. Así que ahora tenemos tres monolitos antiguos que investigar. Estamos buscando unos rasgos concretos, así que tendrá que ir a verlos en persona y describírmelos. Ahora que vuelvo a tener electricidad, podremos estar en contacto mientras usted esté por ahí. Pero dese prisa, señor Crane, no duraré eternamente. Matila, veo un monolito. Descríbalo, por favor. Hay una pintura, parece antigua. Salen hormigas avanzando hacia un círculo en cuyo interior hay otra con la cabeza roja. No, no, señor Crane. No son hormigas. Se supone que son creyentes rezándole al sol. Si usted lo dice. El del centro lleva una máscara de rituales especial, si no me equivoco. Muy bien, interesante. Continúe, por favor. Thank you.
Si aquí había uno de esos monolitos, o se evaporó, o algo lo empujó hacia dentro del agua. Atila, he dado con otro monolito. Está sumergido, pero pude ver los restos de una pintura. Había una cabeza, ¿puede ser? ¿Podría ser una máscara? Sí, es posible. Bien hecho, señor Crane. Thank you.
Atila, he encontrado uno de los monolitos. ¿Y qué ven? Un pedazo de pedrusco, eso es lo que veo. Y una pintura antigua, un sol encima de una montaña y una montaña dividida por un zigzag. ¿Y ya está? A un lado alguien ha escrito, Amir quiere a Jasmine. Muy bien, señor Crane, sigamos. Y ahí están todos, Atila. ¿Ahora qué? Ahora me temo que tendrá que empezar a escalar. Vaya hasta la montaña más alta que encuentre, un lugar llamado el Templo del Sol. Estoy en la montaña. ¿Y qué ve? Hay mucho que escalar. Se lo advertí. Esa escalada, señor Crane. Ahora no, Atila. Un paso en falso y soy hombre muerto. ¿Pero ha visto algo? Bueno, ya estoy arriba. ¡Qué impresionantes vistas! Pues manos a la obra, señor Crane. En uno de los monolitos hay una pintura de una espada ensangrentada. ¿Algo más? No. ¿Debería buscar una máscara? Con la mayor prontitud, señor Crane. Es muy importante. Atila, he encontrado un hoyo con ofrendas en su interior, ¿puede ser? También hay una máscara dentro. Sí, es roja. ¿Cojo algo más? Aquí hay tela de cosas. No, no, no. Con eso bastará. Creo que ya puede volver, señor Crane.
Aquí tiene su máscara, Attila. No sé si servirá de algo. Escuche, la madre está obsesionada con la profecía. Cuando las plagas asolen al mundo, cuando la oscuridad se cierna sobre la tierra, cuando los hombres no sean más que bestias para sus semejantes, cuando la humanidad se vea corrompida en cuerpo y alma, solo entonces aparecerá un hombre que cometerá el acto de sacrificio definitivo y aceptará la misericordia de la luz. Y el dios del sol se manifestará a través de él y hablará a través de él. Y su voz será la luz y la curación. Y él atravesará las puertas de la muerte y traerá consigo nueva vida. En las demás pinturas, el dios del sol o un sacerdote que intenta invocarlo lleva una máscara como esa. Así que sí, señor Crane, creo que me ha ayudado bastante. ¿Necesita algo más? Tiempo y paz. Tengo que anotarlo todo. Les diré a los acólitos que me ha ayudado. Gracias, señor Crane. Le llamaré en cuanto acabe. Hasta mañana. ¿Lo promete? De acuerdo. Entonces le esperaré. Dijo que lo haría. ¿Está bien entonces? Lo ayudé con su investigación y me dijo que tenía que anotarlo todo, que necesitaba tiempo. Por favor, vaya a ver por qué no se ha puesto en contacto con nosotros aún. Tenemos que asegurarnos de que acabe su tarea. De acuerdo.
¡Eh, mirad por aquí! Despejado, podéis salir. Estamos en uno de los vagones, no dispares. Llama tres veces y te dejaremos entrar. Tolga, ¿estás loco? No le pidas que se ponga a contar. ¡Soy yo, Crane! ¿Qué coño estáis haciendo aquí? Un proyecto secreto. No hables del tema, Fatin. Ya sabes que la gente como él larga todo lo que oye. Pero puede que sea de ayuda más adelante. Pues se lo contaremos cuando ya sea de ayuda. A lo mejor deberíamos dejar que se quedara aquí. Que se junte con nosotros solo puede hacer que se vuelva más listo. Me asombra vuestra generosidad, pero creo que me habíais hecho una promesa. Nos subestimas, Crane. Lo hemos hecho de forma remota hace un momento. Este dispositivo reacciona a cualquier cosa que lleve un chip. Y cuando algo lleva un chip... Suele ser porque tiene mucho valor, a excepción del perro del vecino. Vamos a darle, Tolga. Hay que ponerse ya manos a la obra. Crane, estaremos en contacto. Cuídate.
Attila, ¿por qué, joder? Hola, soy Kyle Crane. Estoy en casa de Attila. ¿Cuál es el estado de Attila, Crane? Responda. Se degolló él mismo, se puso la máscara y se suicidó. ¿Máscara? ¿Qué máscara?
Una vieja máscara roja que encontré en el Templo del Sol. Oh, ese viejo estúpido le ha utilizado, Crane. ¿Qué? ¿Cómo? Para encontrar la máscara. Sabemos toda la historia sobre ella. Esa no era su tarea, Crane. Atila estaba gravemente enfermo. Un cáncer le estaba consumiendo el cerebro. Supongo que creería que si se ponía la máscara y se degollaba, el dios del sol se manifestaría y poseería su cuerpo. Pero, ¿por qué? ¿Cómo se le metió eso en la cabeza? Y él atravesará las puertas de la muerte y traerá consigo nueva vida. Atila interpretó eso como el suicidio. Un error que le ha costado la vida. Coja la máscara y trate de encontrar el libro que Atila estaba escribiendo para nosotros. Llévele ambos a Jasir y nosotros nos encargaremos del resto. ¿Otra vez vosotros? ¿Qué pasa? Tenemos un plan nuevo.
¡Es magnífico! Estamos esperando en el túnel del ferrocarril, junto a una puerta que hay en la pared. Ven a por nosotros. Sir, por favor. Que las tengo.